Ens trobàvem el quart dia de la quarantena, estàvem a l'Ajuntament i xerrarem amb la Valdesa, que ens contarà les novedats que hi ha fins ara. Bon dia, Natàlia. Hola, bon dia. Pues sí, cuarto día de esta cuarentena. Bueno, las novedades son que continuamente estamos recibiendo nueva información sobre restricciones. En estos momentos el Ayuntamiento continuamos bajo mínimos. El punto verde, quiero decir a la gente usuaria, que se ha reducido su horario de las 7 a la 1, en horario de tarde ya no estará abierto. Aquí la mayoría de los trabajadores están haciendo teletrabajo y los que no pueden hacer el teletrabajo están al 50% de las plantillas, tanto personal de la brigada como personal de limpieza. Se hacen turnos de trabajo para evitar estar muchas horas a exposición de este virus. El equipo de gobierno seguimos trabajando con normalidad. Muchos trabajadores siguen en sus puestos de trabajo, que aunque no estén haciendo cara al público, sí que se están realizando sus actividades diarias. Tanto en expedientes como en tramitaciones no hemos parado. Todas aquellas personas que estén pendientes de una licencia de obras, que ahora en estos momentos no la podrán iniciar, pero que sepan que todos los trámites se están realizando informes de expedientes. Y bueno, por parte del Ayuntamiento, ahora el jefe de la policía os pondrá más al corriente de todas las sanciones que lamentablemente se han tenido que poner. La verdad es que el pueblo de Sonservera está respondiendo bien, está haciendo caso, está siendo solidario, pero sí que bueno, siempre hay gente que son la excepción, que cumple esta regla y que espero que Solero lo pueda explicar muchísimo mejor que yo. Informaros. El Ayuntamiento está abierto, pero como insisto cada vez que tengo la oportunidad a través de esta televisión, no vengáis a realizar trámites que no sean necesariamente esenciales. Informar también que, como solidaridad con todos los payeses, el mercado de frutas y verduras este viernes sí que se montará. Se montará en la plaza, son 3 o 4 puestos, respetando la seguridad, pero igual que podemos ir a comprar la fruta y la verdura a los supermercados, estos establecimientos y estas superficies tan grandes, pues considerábamos que también la gente puede ir a comprar la fruta y la verdura a la plaza. Com està la situació del poble? Per exemple, hi havia previst un pla per aquest mes, com queda? Bueno, el plenario se ha suspendido en estos momentos, siguiendo indicaciones de la FELIP. No se va a realizar ningún plenario ni ninguna comisión informativa. Sí que realizamos una reunión con la oposición para informarlos de todo, la cual tengo que decir que se puso a disposición de lo que es el consistorio y este equipo de gobierno. Nosotros seguimos trabajando, pero no realizamos trámites como plenarios, juntas de gobierno, o comisiones informativas donde podamos aglutinar a muchísima gente. Hi ha hagut iniciatives que surten per sorpresa dels ciutadans, com va ser ahir vespre, ja no només aplaudint els sanitaris, sinó posant música a diferents indrets del poble. Què te pareix tot això? Me parece una iniciativa muy bonita. Creo que es una forma de solidaridad, porque tenemos que pensar que también tenemos a muchas personas que en estos momentos están solas en sus casas, que nosotros estamos atendiendo, pero estas personas necesitan también una dosis de alegría. Paciencia a todos esos padres que están en casa con los niños, sabemos que es una situación complicada. Volvemos a recordar que hay a disposición de todos vosotros un teléfono con una psicóloga al otro lado que os puede dar indicaciones de cómo entretener a los niños. Y bueno, sobre todo también quiero agradecer desde aquí las muestras de solidaridad que ha habido por parte de particulares que se han personado en la comisaría de la policía para hacer entrega de mascarillas y de equipos que nos pueden venir bien en estos momentos. Como todos sabéis, las mascarillas están agotadas, por eso hago un llamamiento. Si hay empresas privadas que tengan mascarillas, que las entreguen en la comisaría de la policía, porque nosotros el servicio de atención al domicilio, por ejemplo, que es un servicio que no hemos suspendido, de trabajadoras y trabajadores que acuden a los puestos de trabajo para atender a personas más vulnerables que lo necesitan y que están solas en estos momentos, deben llevar estos equipos, ya no solo por ellos, sino por las personas que atienden, que suelen ser personas vulnerables, dada la edad y dado que este coronavirus ataca a personas mayores.
Así que muchísimas gracias a esas empresas que están colaborando de forma muy activa, y es una iniciativa que, sin que el Ayuntamiento lo haya solicitado hasta el día de hoy, hasta en estos momentos, ellos ya han personado la comisaría de la policía local a hacer esa entrega de mascarillas. I ara xerrem amb el cap de la policia, José Luis Soler. Bon dia. Bon dia. Com està la situació en aquest quart dia ja de quarantena? Pues bé, la veritat és que bé, la gent més o menys ho du més o menys bé, no se veu gent per xerrer, hi ha la picaresca, xiste fàcil, que els que ja estan cansats de caminar, que es passa molt que el nostre després que anem al supermercat, però bueno, el que és el principal, que la gent vagi tota sola, les coves en els supermercats, tot això més o menys se compleix, i crec que més o menys va bé, se respecta molt les tendes també, les tendes petites del poble, una persona de dins i el resto de fora també se compleix. Els supermercats, un 10, perquè la paciència de les queixeres, del personal que cada dia els anem a veure com ho duen, molt bé, els han de donar, crec que un aplaudiment també per aquestes queixeres, per la paciència que tenen i la feina que estan fent. I, bueno, molt de la picaresca que hi ha, però ho posa molta atenció? Bueno, moltes no, n'hem posades, a dia d'avui en duim 8 posades, però gent perquè va un poc a l'estrep. La nostra funció volen que sigui d'avisar, que la gent ho sàpiga, que a comprar només hi pot anar una persona, no hi pot anar tota la família, a passejar esquià també només n'hi pot anar un, però hi ha joves, les costa molt, i els joves volen sortir amb motes, en van posar una perquè un jove no se mor, no va aturar i les van venir a calçar. Sobretot és la jovenet d'entre 18 i 24 o 5 anys són els més problemàtics. Tota la meva població, més o menys, podem dir que molt bé. Les sancions, com poden acabar, econòmiques? Són sancions econòmiques que al final es posarà a delegació de govern, però oscil·la entre els 300 i els 3.000 euros. Bueno, i la resta de gent compleix en tot, ja mos has dit lo d'escan, que no havíem passejat tant mai ni havíem vist tants que passegen, però no, tot s'ha complert. Molt bé, jo crec que aquí Sant Cervera molt bé, molt bé. La gent crec que s'ha conscienciat, sobretot la gent major que te demanen, que si poden anar a fora vila, i la majoria pues, se passen el dia a fora viles que tenen, que ens excusa que tenen animals, que van a cuidar els animals, però bueno, jo crec que això tampoc, crec que està bé també que vagin a fora vila i passin el dia allà, crec que està bé, tampoc ho ficarem amb això. Això és el que t'anava a dir, un problema que ha sorgit és el fora vila, no només els animals, sinó se sembra d'aquest temps de sortolissa i la gent major està preocupada perquè no sap que, si va de perdre o no va de perdre. Això ja no està, ja es que va fer la llei i no ho va preveure. No crec que sigui una necessitat i, per tant, no sé fins a quin punt anar a comprar la llavor en el magatzem, li deixaran o no li deixaran. Oh, ja me refereix que ja està sembrada. Ah, també serà un altre problema. No està previst, això. Però, bueno, suposo que amb un pot de seny tot anirà bé, ja no ho sé, però espero que sí.